día de hoy vamos a comer lo que comen todos los artistas de aquí de Tela. ¡No, estoy bien emocionado! Lo que ustedes tienen que ir es los tacos, le voy a decir al remolquito. Al remolquito que está aquí abajo. Ahí sí, vayan y acaben con todo. Va, acaben con todo. Y si vayan a poner el cielo, que tenga que estar echando el mate con amigos, marihuana, mejor el no, vamos con juta. ¿Por qué? ¿En taco o qué? No, tortillita de harina. Me dijeron que iban a comer en TV Azteca, pero no me dejan de venir más que nada de aquí, perro. Se te quedó el tema de la producción y todo el pedo, pero ya nomás. Por todo lo que está ahí. Me voy a quejar de otra manera. Lo único malo de aquí es que tienes que llevar las cosas hasta allá. Mira que hoy vienes un batallar. ¿Qué onda, bonito? Estamos en un video más probando comida de TV. Está comiendo a otra, compadre, en mi estómago. Ya tengo un chingo de hambre. Perrillo, pero el día de hoy vamos a comer lo que comen todos los artistas de aquí de Tela. Sí, en sus tiempos, vamos a comer lo que ellos comen normalmente. Pero tiene que ser rápido porque media hora más y se me desaparece acá mi compadre el güero. Gracias, anda tumbado, pero mira, agarra la playera y. No, los perrillos no hay nada por aquí, nada por allá, mi compadre. Estamos aquí, como dice Yogi, en TV Azteca, en las instalaciones donde se graba toda la magia del canal, la verdad. Y la verdad que ahorita vamos a ir a comer, ya es comida, la verdad andamos mal pasados, todos cabizbajos porque no hemos comido, pero ya vamos a ir a comer. No vas a comer ni más ni menos, compadre, que lo que come el Capi Pérez, perro. Lo que come el Capi Pérez vas a comer ahorita. Sí, no, no, estoy bien emocionado. ¡Vamos, Capi! Vamos a ver mejor qué nos recomienda un pedo, la bandita de aquí. Ah, pues sí, a mí, compadre, Donald Trump. Esa AMLO, bravo. No sé qué hay aquí. Creo que hay baguettes y ese rollo. Aquí a la vuelta. Tenemos que regresar, ¿no? También aquí está bajando. Pero grábenme un saludito. Claro que sí. Yo quería ver si mi compadre de los destrampados nos dice qué nos recomienda comer por aquí, compadre. Mira, pero qué les gusta, aquí. Nos gusta de todo, compadre. No, no, oye, no, no, gusta de todo. No, hombre. Lo que ustedes tienen que ir es los tacos, le voy a decir al remolquito. Al remolquito que está aquí abajo, ahí sí, vayan y acaben con todo. Es taco de sirloin ahí. Taco de sirloin, remolquito, ahí sí, desfálquenlo. ¿Qué te mandó, compadre? Una paleta payaso. Cuéntale ahí, compadre, ahorita le marcan. No, de volada. La función, me llamas.
Vamos. Vamos al centro. Al Veracruz. No, no, porque lo van a decir, estos elefantes, ¿dónde los sacaste? ¿Ves? Ya ves, de volada, mi compadre, le arreglé el bigote. ¿Qué onda? Aquí tengo función mañana en Veracruz. Ajá. Y hay un error en el boletaje. Mira, primero lo que deja. Y después lo que te taranta. Te entendemos, compadre, porque mi compadre compró dos boletos de avión. Se los dieron separados. ¿Te imaginas? Iba a echar la chicha para allá. La chicha para allá y este para acá. Vale, ok, eso no. Pues vamos a botonear, Rosa. Vamos a donde nos recomendaron de la botanita. Vamos a buscarle a ver qué encontramos, perrillo. Vamos, sigamos. Raza, pues ya nos dijeron que le caminábamos para qué lado, ir hasta allá, perrillo. A lo lejos se ve, compadre. Se va la botana, mira, de allá. Pues uno que sí puede caminar, yo que los demás. Mira, los otros cómo vienen. Ya. Vienen pidiendo relevo. No, pero la buena es allá. Ahí está lo bueno, ahí está. Nos recomendaron hasta allá. Ya no puede. Dale, vente. Ahí lo gritó. Dale, dale, córrele, córrele. Acabé de gritar ahorita. ¡Aquí hay comida! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Oh! ¡Eh! Parece los perritos del centro, los que van así. Que le dan los pelillos. Parece un sapo como Yogi. ¡Ya, che, compadre! ¿Qué nos va a preparar? ¿Qué? Pues vamos a comer fruta. ¿Qué vende, pues? ¡Fruta, no! ¡No, no, no! ¡Vamos con fruta! ¡Ah, ¿por qué? ¿En taco o qué? No, frita. Tortillita de harina. De huevo, a huevo. No, pura tortilla, pura fruta. O es frutita aquí capeada. Fruta, bueno, licuados, jugos. Ándale, ahí cambia ya, un licuadito. Una mateadita, un juguito. Vamos para allá, bojeo. ¿Cómo me puede traer el puesto aquí? Te cargo, güey. Sí. Bueno, claro que te cargue. ¡Que lo cargue! ¡Que lo cargue! ¿Qué? No, pero a él. No, hasta ¿cuánto pesas, güey? 2.80. Ay, compadre. No, güey, no. ¿No viste que mi compadre venía acá con pinta de chef y Toti se pudo temblar? Dijo. Y si mejor se fue para atrás, dirá Toti. No tienes. No, ve, no, no, yo le iba a pedir unos tips para cortar la fruta, compadre. Unos licuaditos. Pero qué mala onda, güey. Que sacaron a Poncho así bien feo. O tú no eres. No, no, no. Ah, no, ya valió, güey. Chingue su roña, perdóneme. Mira, compañeros, ya vamos llegando al paraíso. Al paraíso entero. Pura comida. Hay mucha comida, perrillo. Se ve mucha comida, compadre. Es que viene siendo como es el área de comidas, perrillo. Pero como parece. Es como un tipo mercado. Mercado, ¿no? Como un mercadito. Está con madre porque tiene un poquito de todo. Al parecer, empieza con sushi. Empieza con sushi, compadre. Ay, vamos a aventar chisme con el compo. Ven, oye, hay dos tanques de gas en ese camión. Compadre, ¿qué es lo que tienen más o menos ustedes? Tenemos puro sushi, ¿no? ¿Puro sushi? ¿Quién te ha caído de los artistas aquí a botanear? Nadie. ¿Nadie? Nadie, ¿no? Hijo de... Ay, compadre, sí, bueno, nosotros ya caímos. ¿Por qué si vendes pura comida fría? ¿Por qué tienes dos tanques de gas allá atrás, compadre? Yo pensé que era tanquecillos de gas. Oye. Ay, a los pugs. Oye, el chaparro no me deja ni una, perro, no, de verdad, te remata, compadre. Oye, ¿qué vamos a comer, gordito? Vamos a ver qué más hay primero, ¿no? Vamos a dar la vuelta, ¿no? Y vamos escogiendo. Sí, vamos viendo a ver qué se nos antoja. Primero ya vemos sushi y vamos a ver qué más hay allá. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, también, oiga, andamos buscando a ver qué nos recomiendan para comer, vamos llegando. Ah, llegó el mejor lugar entonces. El mejor llegó lugar. La, ¿cómo se llama la hamburguesa? Chécala ahí, chavo, no, hombre, se ve bien perra, la neta. Mira, ya me cansé de estar leyendo, mira, no se acaba el menú. Bastantes son un chorro de cosas. Waffles dulces, chilaquiles, huevitos estrellados. Comida. Malteadas, mira, malteadas, ¿a ti qué te gustan, gordo? De unas papitas así chopeadas. No, no, es el paraíso aquí. La comida más típica que le piden, oiga, ha venido un famoso, que diga usted. Ah, no, bueno, de noches. Sí. En la mañana tenemos desayuno, chilaquiles, tortas, o sea, chilaquiles con milanesa. Uy, qué rico. Uy, con milanesa. De res es el menú de la comida, que son hamburguesas de res, de pollo o de puerco a la barbecue. Ok, entonces, ¿a qué hora empieza el menú de la comida? ¿Ya? Una y media. Una y media. No, ya lo alcanzamos. Ya lo alcanzamos, no, pues ya traemos bastante. Ah, mira, waffle sandwich. Sí. Lo acabo de ver ahí, como que el wafflecito y adentro trae jamón y lechuguita y todo. Se ve bien bueno, pero, pues, ¿y dónde se fueron los demás gordos? No, los otros ya están allá tomando airecito, ya también fueron a ver de qué lado, qué se les antojaba. Y pues bueno, vamos a darle también con aquellos, vamos, y ahorita allá, vamos, compadre, a probar. Vamos a ver, vamos a dar un recorrido. Buenas tardes. Disculpa, compadre, ¿qué vendes, compadre? Cochinita pibil. Cochinita pibil. Ay, compadre, tienes toda la compadre.
sí, pues se ve. Paella. Ah, el paella es arroz con camarón. Yo pensé que para el muchacho te dije paella. Arroz con camarón. Se escucha rico, chavito. ¿Cómo ves? Está chido, ¿eh? ¿Qué es lo que más consume la banda? La cochinita, el pibil. La cochinita, es que la cochinita es lo que resalta aquí en México, al chile. ¿Verdad? Pero, ¿por qué le dices así? ¡Vamos, padre! Vamos a seguir buscando a ver qué hay, Rosa, porque ahí chingo todavía que hay, ¿verdad? Cuate, vamos a ver qué encontramos aquí, ¿verdad? Gorditas, rellenas. Rellenitas, compadre. Buenas. Mira, ¿qué es lo que manejan, amiga? ¿Gorditas de qué tiene? De chicharrón de adobo de rajas de pollo con mole, de quesadillo, de. Y dice que también tienen quesadillas. ¿Quesadillas? ¿Con queso o sin queso? Con queso. Es que estamos revueltos, oiga, porque dicen que la quesadilla aquí es sin queso. Sí, aquí llevan queso. Qué bueno. Flautas, chiles rellenos, chiles rellenos también. Ah, no, ya me equivoqué. Tacos dorados. ¿Vende taquitos de maíz o puro maíz o harina también? Harina. O sea, pero la especialidad, puro maíz. La especialidad es la gordita. Es la gordita de guisos, compadre. ¿De cuántos guisos maneja? Chicharrones al saborito, con chorizo, rata, champiñón, picadillo, cochinita pibil, adobo. Ese es el champiñón que está guisado con... Cebollita y ajo. Ah, está sabrosa. No se me antoja, compadre, porque nunca he probado eso, pero sí se me antoja la de cochinita pibil, sí me antoja. ¿Y esa salsita que viene siendo? Maneja varias salsas, quiere decir que... Este es salsa macho, chipotle. ¿Chipotle? Cacahuate y salsa de habanero. Habanero. Cacahuate y habanero. Cebollita curtida con habanero también, ¿verdad? Y limoncito. Igual. Cebollita curtida. ¿Y has probado el turno de salsa con cacahuate? La he probado pocas veces, compadre, pero sí me gustaría hacer unas guayitas nada más chiquitillas. Bueno, chiquitilla. Ahí está el olor. ¿Está picosa? ¡Ah! ¡Sí pica! ¡Sí pica mucho! ¡Sí pica, güey! Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, Marita, vamos a seguir viendo, Marita, a ver qué más nos antoja comer. Se trajo el todo de la producción y todo el pedo, perro. Oye, por todo lo que está, hay aquí en la mesa, come todo el canal, perro. Hasta los de producción. La producción, camarón, pues ustedes comen aquí. Yo fui a un convito y me dieron todo eso. ¿Y eso qué vi diciendo yo? ¿Un bistec, aquí, no? Ay, perro, güey, bien sabroso. Yo soy chico con verduritas. Yogi. Con verduritas. Y para abrir era sopita de albóndigas. Ándale, cochino. Oye, las albóndigas también chiquitas, güey. Es que nomás es para abrirte, tío, nomás para abrir el apetito. Están grandes, pero al lado de ese bien chiquita. ¿Qué te dices, carnal? Compadre, yo me pedí nada más 5 gorditas, compadre. Dos de chicharroncito, una de adobo y dos de cochinita pibil. Vienes hasta acá, a México, a probar gorditas. Compare, eso encuentras allá en Monterrey. Gorditas de carne asada, pero voy a probar de todo, compadre. Esto es lo que no sabes tú. Sí, pero estás viendo todo lo que hay. Tienes gorditas, aquí tienes de nada. Se cree mucho porque es el más flaco, el vato este. Oílo, oílo. El hueso. Sácala, chingada. ¿Qué te pediste, mucho? Oye, compadre, yo me pedí a casa en ese lado, mira. Llegó y le dijo al de la cochinita, me da todo. Mira, yo me pedí unos volcancitos de cochinita, de chamorrito. De lechoncito. Calmado, chavo, calmado, calmado. No, pero no se pica. Calmado, calmado. ¿Qué pasó? Prueba esta quesadilla de pollo en mole, güey. Prueba la. No, mamá. No, se pasaron de lanza, güey. Mira. Quesito y molecito. Pruébala, Toti, pruébala. A ver. Yo quería, Toti, la acabaste toda, perro. Déjale a su le preparó un poco de hermano. Espérate, no hay pedo, no puedo nada. ¿Qué tal? ¿Está buena, Toti? ¿Está buena? El mole está bien pasado de la mano, mi dulcecito. Debe haberla probado, pero no me diste. Compadre, ¿qué te pediste tú? ¿Qué te pediste, compadre? Perdón, me pedí un chamorro que viene adobado al pibil, 3 taquitos, y mis compadres me dijeron, mira, siento que te va a quedar un huequito,
Ahí tengo una paella, perro. También te pides una torta, no seas mentiroso. Ah, y una torta. Sí, una torta. Es que es para compartir con mi hijo. ¿Cuál es la paella? El país o madrecilla que está ahí. ¿Qué tienes tu perro? Nah, me flaco. Ponle, échale dos tortas ahí encima. Hijo de... ¡Ah, ya estás comiendo! Y de qué lado hay sillas más chaparritas. Yo comí parado por no ir hasta allá por una silla. Y resulta que me tienen que llevar las trastas. Peligro. ¿Qué les pareció la comida, la neta? Muy sabrosa. Ah, bueno, la verdad, yo todo lo que probé estaba muy bueno, Luis. La cochinita, el chamorro. ¿Y quién fue el más ganón, como siempre? Mira quién viene sin batallar. Guille. No, me lo vienen arrastrando. También viene cargando. No, ve, hay un orden, güey. No, nosotros más lo tenemos que dejar ahí, ¿no? Hay que lavarlos, bueno, ¿quién se va encargando de lavarlos? Espérate. No, nomás se ponen ahí, pero yo. Bueno, se tira lo que es basura, lo otro. Lo ah, bueno, hola ahí, tú. Yogi. Yo, Alberto. Nada más se lo dejamos aquí. ¿Verdad que sí? ¿Platos? Sí, papeles ahí. ¿Cómo son billetes? ¿Saludos, tío? ¿Cubiertos? ¿Eh? No. No, es que no quieren hacer nada ya. ¿Verdad? Yogi, o cargo de la Virgen, otorgan los puentes, ¿no quieres que haga yo? Ponle cuánto te toca. El Yogi nomás dijo que pasara porque se echó un... No, pero manches. ¿Dónde está Yogi? Yogi. Oye, pues qué organizado, está chido. Está chido, güey. Está chido que se pare toda la basura. Ya le dejan aquí un poquito más organizada. Los vasos van a quedar. Y ya me di cuenta que del lado derecho tienen cafeteras, tienen microondas. Por si traes tu... Tienen todo, carnal. No, chida, pa. Mira, nos hubiéramos venido a comer hasta esta área y ir a la siguiente estar más a gusto. Oye, pero... Ah, me guardo. Una bien buena, compadre. No, has ido al baño, ¿verdad? No, mira. ¿Qué vas a comer? Como nos faltó un rato para el llamado, mira, hermano. ¡Ah! A descansar un rato, pues, ellos. Compadre, yo creo que si me cinco, yo me acuerdo. ¡Qué rico! ¡Qué rico, perrillo! ¡Es de Ficocho! ¡Pase para allá! ¡Pase para allá! ¡Está de mamado! Si los consiguen chido, que estén así abajo, lo que no se la neta que sí, deberíamos... ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Me va a cagar porque tengo... Oye, pero es que sí está... Está de lujo, perrillo. O sea, la cocina se las tienen bien chida. Ahora les ponen un mercadito para que escojan lo que quieren comer. Les ponen la para papitas, que acá la monchis. Y luego todavía, aquí les ponemos unas colchonetitas y qué pacho. ¿Quién te pegó? Yo no fui, solo se cayó. Y luego todavía después de una botana, güey, te puedes echar un cigarrito porque hay un chingo de zonas para fumar, güey. Oye, y el salvaje, el cuate, hay tantos... Tantos colchonetas y se acuesta en la piedra. Ya no queremos ir a salir. Llegué y dije, sin colchón me acuesto, compadre. Estoy bien cansado. Pues mira, pues en su casa duermen en el piso, pues ya. ¿Qué diferencia? El que dormí en el piso eres tú, no lo encuentras base para tu pinche peso. No, ¿qué tienes? Si me mandé a hacer un vaciadito, quiero mandar un saludo. Principalmente, y quiero que le manden un saludo y un fuerte abrazo a mi tío Richard. Es el que hace posible todo esto. Nos han atendido bastante bien el día de hoy. Creo que ha sido un día muy bueno, una mañana muy buena.
Hemos conocido artistas que veíamos desde los morrillos, perdido. Sí. No, el Guille sí es. El Guille sí es. Tiene un poquito de apnea del sueño. Hablas con él, estás hablando con él, luego de repente se voltea y... Espérate. Oye, pues en general a la comida, ¿tú qué le das, Wicho? De calificación. Él se pasó de lanza, que fue donde la mayoría de nosotros pidió. Y pues la verdad que tenía cochinita, tenía lomo, tenía volcancitos. La verdad que todo lo que nos preparó Don Chel se pasó de lanza. Tú tienes lomo, lomito y lo más bonito. Y lo más bonito, bebé. Y ves, de volar la agresividad. Luego luego atacarte, compadre. Ya no sabe uno acá. Nunca puedes esperar palabras bonitas de mi compadre. No, ya que lo conoces bien, compadre. Es buena persona, güey. Mira. No digas eso porque te va a saltar un perro. Oye, pues sí, yo también el checo chinita, la verdad sí le doy un 10. Estaba bastante bien el chamorrito especial, se le caía la carnita. Y a buen precio todo. A buen precio. Baratísimo. ¿Cuánto fue, Wicho? Creo que lo que comimos todos fueron 400 pesos. 400, una paella, un chamorro. No, casi 500 pesos, 480. Como 6 tacos y 3 tortas. Mira, yo no quise probar la paella, güey. ¿Por qué? Sentí que no era para mí, que era para ella. Sí, de hecho no supimos de quién era y nos la terminamos comiendo nosotros. No, pero eso estaba muy buena. ¿Tú, Jan? ¿Qué? Ah, se echó una tortita. Yo me echó una tortita. Yogi, se echó una... Yo me echó una comida, se puede decir como corrida, con su caldito, su... Bien completa, ¿va? Sí, con su postre, con su frutita, 110 pesos, 16 pesos. Y aparte el agua de refil. No, pues, bien. Está con mal. A mí me dijeron que eran las gorditas, padre. Me dieron la orden en 140 pesos. Pero me dieron 3 de cortesía. ¿Para que las probara? Pero como que ya se me hace caro 5 gorditas, 140 pesos. Levanta esa madre porque no, si no, cuando, no, 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 no es que esté caro. Dijo mi compadre Angelito, ganas poco. No es que esté caro, ganas poco. Bueno, ahorita volvemos porque se va a tomar una foto. ¿A quién? ¿No más nosotros? Bandita, pues ya llegamos al final. Mira, mi compadre Omar acá anda. Compare, no lo había visto. Compadre, es que yo no alcancé a pedir comida porque vine al sur. ¿Al sur? Al sur rancho. Compadre, no, ya cuando llegué ya pedí todo, como que le rasguñé a toda la comida. Sí, sí. Pero yo me enamoré de los taquitos que tenías tú, compadre. ¿Cómo se llaman? Los taquitos de cochinita. Esos estaban bien ricos. Y bien buenos. ¿No se pide atrás, compadre? Era como, tenía como un toque de cacahuate. Estaba muy buena. Tipo salsa macha. Y picada bien sabrosa. Y muy con eso. Mi queridísima bandita, estén al pendiente de esos videitos. Andamos rodando por Ciudad de México. El día de hoy nos tocó aquí en TV Azteca para que estén bien al pendiente porque se vienen cosas buenas. Y pues bueno, espero que les haya gustado este videito. Síganos en redes sociales. Suscríbanse, denle like, compartan y todo ese rollo, redes sociales. El gran Jan en todas sus redes sociales. Yo quiero Bundis. Llévame como yo quiero Bundis. Todavía tengo hambre. Llamamos Pantera. Luisito Delgado con doble al final. Güero. Me Instagram como Omar Pantera con doble al final. Bonito. Como Güero Linares, voy por la calle. Oye, Ale. ¡Ah, sí! Yeah. Es, perro, sí es una mezcla entre Brandon Rey y mi compadre Santa Fe, ¿verdad? Sí, a huevo, Santa Fe Clan. Oye, compadre, bueno, ahorita, pues espero con que les haya gustado este videito, ya se la saben. Nosotros somos la invasión de Vegan Fashion. Vamos a terminar el video y tú qué rayo. Mira, güey, mira, güey. Es que me tengo que poner igual que el baby, mi pa. Me tengo que poner igual. Mira, arrachera, palomitas, salchichón. Reírte igual que él, güey. Si ya estás igual, perro. Mira, ahí vaya. Bruce. Todas las aguas, güey. ¿Y ahora qué te vas a comer, gordito? Sí, coca light, coca light, coca light. Mira, coca light.
al aire para no engordar, dice mi compadre. Ahí le pones el título. Pero pon esto de grande porque no alcanza a ver este güey.